botere ekonomikoak inposatutako jendarteredu kapitalistak porrot egin du duela denbora luze. Gainera, Partido Popularrak eta PSOEk Madrilgo gobernutik indarrean jarritako politikek eta EAJak Euskal Autonomia Erkidegoan berdin-berdintzuak dira. Neoliberalismoaren erabat oinarritutako politika horiek eraman gaituzte krisia deitzen dioten kinka horretara. Krisia, norentzat, aberatsak gero eta aberatsagoak dira, eta txiroak gero eta txiroagoak. Horri deitzen diote krisia, jendartearen esplotazioaren bizkortzea eta trinkotzea besterik ez da hori. Horren ondorioz, jendartean dauden ezberdintasunak gero eta nabariagoak izaten dira. En un momento en el que la corrupción salpica a los diferentes partidos políticos, tanto a nivel del Estado como en Euskal Herria, EH Bildu puede presumir de no tener en sus filas a corruptos y ladrones. Esta es una de las características que nos hacen diferentes, porque no somos políticos al uso, pero creemos que es necesario hacer política para construir la sociedad que queremos, pero política al servicio de la mayoría social, de las y los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Hacer política mirando hacia el desarrollo sostenible, hacia la equidad entre hombres y mujeres, hacia otros pueblos, hacia la justicia social y hacia la solidaridad. Espainiaren batasuna eta konstituzioa aitzakitzat hartuta, herrien eskubideak ukatzen dituzten aurrean, erabakitze eskubidea defendatzen dugu guk. Izan ere, Euskal Herrian ditugu arazo sozioekonomikoak sistema ekonomikoan bertan datzate. Eta herri bezala legokigun soberania faltaren ondorioa besterik ez dira. Soberania falta hori dela eta erabaki estrategiko guztiak gugandiko zaurrun hartzen dira. Horregatik erabaki horiek ez dute ondo erantzuten ez geure beharrei ez eta hiritar bezala dauzkagun erronkei ere. EH Bildu ez da sigla batzuen pilaketa eta EH Bilduk ez du uskerien alde bakarrik jotzen. Zerbait berezia osatzen dugu emakume zein gizon taldea gara. Herri zerbitzuen alde joko dugu beti eta laguntzoak aberasteko privatizazio saiakera guztien aurrean aurkituko gaituzte, gure indar guztiekin oztopatzeko. Murrizketak ekiditeko aberatze gehiago pagatzera behartuko dituen eredu fiskalaren alde gaude. Hauek guztiak ez dira hitz politak. Praktikan jartzen ari gara jada, gobernua gure esku dagoen tokietan zein oposizioan gauden beste batzuetan ere. Progresibitate fiskala, etxe bizitzaren alokatze soziala, jendarte klausurak eta abar luze bat. Dira gure zeregin politikoa betidanik ezaugarritu duten proposamenak. Beti ere pertsonen bizi baldintza duintzen saiatzeko proposamenak. EH Bildu está ya inmerso en la preparación de las próximas elecciones municipales. Para ello, hemos organizado una asamblea abierta a la que estáis invitados todos y todas, los baracaldeses, porque creemos que este proceso tiene que ser plural. Cuantas más sensibilidades se vean reflejadas en esta asamblea, mejor será la propuesta del Gobierno para Barakaldo. EH Bilduk zer eskaintzen dio Barakaldoko jendarteari? Parte hartzeko posibilitatea bai herri programaren osaketan, bai zerrendak osatzeko prozesuan. Zintzotasuna, koherentzia. Jendartea gero eta parte hartze gehiago eskatzen du. EH Bilduk barakaldar guztiei benetan parte hartzeko posibilitatea eskaini nahi dio. Horretarako EH Bildu den udal taldearen bukatzen den legealdiko lanaren balantzea egiteaz gain, urrengo lau urteotarako hauteskunde proposamena osatzeko lana burutuko duten taldeak osatuko dira. Parte hartu nahi duzuen orok, hasieratik amaierara arte, aukera izango duzue taldeetan sartu ahal izateko. Prozesu parte hartzaile honek ez du zerikusirik izango beste alderdi batzuek proposatzen dutenarekin. Izan ere, ez da izango zeuen ideiak biltzeko prozesua soilik. Guk ideien garapena ere eman nahi dizuegu tartea. Badakigu, jendartearen zati handi batek, EH Bilduren proiektuarekin identifikatzen dela. Koalizioa osatzen duten alderdietan erosoa sentitzen ez den arren. Horregatik, asanblada honetan pertsona guztiak daude gonbidatuak. Gure jendartea eraldatzera, justizia sozialaren alde lan egitera, elkartasuna zein soberania helburua dutela. EH Bilduk urrengo hauteskundeetan jendarte eraldaterako aukera berri bat ikusten du. Gure esperientziak instituzioetan argi utzi du daukagun eredu gaizto ezbidezko zein endekatuaren alternatiba garela. Barakaldon zehatz-mehatz oposizio eraginkorra izan gara. Gure lana bete dugu, behin eta berriro gobernatu dutenen eginkizuna fiskalizatuz eta kontrolatuz.
eraginkortasun hori beste plano batetik erakutsi nahi dugu, erabakitze gaitasun gehiagorekin hain zuzen ere. Honela bakarrik egingo dugu posible benetako aldaketa bat. Hori guztiagatik, gonbidatzen ditugu barakaldar guztiak datorren asteazkenean ilak 12, 7etatik aurrera La Cesarre polikeroldegian egingo den asamblada irekian parte hartzera. El modelo capitalista impuesto por el poder económico ha hecho aguas. Hace mucho tiempo que ha fracasado. Las políticas aplicadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en el Gobierno de Madrid y por el Partido Socialista y la Comunidad Autónoma Vasca están cortadas por el mismo patrón. Son esas políticas, basadas en el neoliberalismo más absoluto, las que los han arrastrado a esta situación a la que han denominado crisis. ¿Crisis? ¿Para quién? Los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. A lo que han denominado crisis no es más que una aceleración de la explotación social y la consecuencia es que las diferencias sociales son cada vez más evidentes. Ustelkeriak alderdi politiko guztietara ailegatzen den momentu honetan, EH Bilduk arrotasunez esan dezake gure artean ez daudela ez lapurrik ez usteldurik. Honezek, besteak bestek, bereizten gaitu besteen gandik. Ez gara politiko profesionalak, ala ere politikoak bagara. Zeren gure ustez, politika egin behar da nahi dugun jendartea eraikitzeko. Politika bai, baina jendartearen gehiengoen zerbitzura, langile, emakume zein gazteriaren interesak babesteko. Politika egiten dugu bai, baina garapen jasangarria, emakume eta gizon guztien parekidetasuna, gainerako herrien beharrak eta eskubideak, jendarte justizia eta elkartasuna kontutan hartuz. Defendemos el derecho a decidir de los pueblos, frente a quienes niegan este derecho agarrándose a la unidad de España. Porque la raíz de los problemas socioeconómicos que padecemos en Euskal Herria reside en el propio sistema y en la falta de soberanía que como pueblo nos pertenece. Una falta de soberanía que posibilita que todas las decisiones estratégicas se tomen lejos de nuestra realidad, no respondiendo así ni a las necesidades, ni a las problemáticas, ni a los retos que este país y sus ciudadanos y ciudadanas tenemos. EH Bildu no es una suma de siglas, no es una coalición posibilista. Es un conjunto de hombres y mujeres que representamos algo distinto. Un conjunto de personas que apostamos por el fortalecimiento de los servicios públicos frente a quien prefiere privatizar para beneficiar a sus afines. Por un modelo fiscal en el que los ricos paguen más impuestos para evitar los recortes. Todas estas cuestiones no son solo palabras bonitas. Así lo estamos demostrando, tanto donde gobernamos como donde somos oposición. Progresividad fiscal, alquiler social de vivienda, cláusulas sociales y un largo etcétera definen la línea política de EH Bildu. Unas medidas que tratan de dignificar las condiciones de vida de las personas. EH Bildu, urrengo udal hauteskundeak prestatzen hasi da. Horretarako, asamblada ireki bat antolatu dugu. Bertara etor zaitezkete, barakaldar guztiok. Gure herria anitza da, beraz, prestaketa prozesu honek ere anitza behar du izan. Zenbat eta sensibilitate gehiago egon, hainbat eta aberatzagoa asamblea da. Eta ondorioz, barakaldorako egingo dugun proposamena askoz egokiagoa izango da. ¿Qué ofrece EH Bildu a las barakaldesas y a los barakaldeses? La posibilidad de participar tanto en el proceso de elaboración del herri programa como en la confección de las listas a elecciones municipales. Basándonos en tres palabras, honradez, honestidad y coherencia. La sociedad cada vez demanda mayores cotas de participación y EH Bildu quiere ofrecer a nuestras vecinas y vecinos la posibilidad de participar con mayúsculas. Para ello, además de hacer un repaso de la labor realizada por el Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu a lo largo de esta legislatura, esta asamblea servirá para establecer los diferentes grupos de trabajo que confeccionen la propuesta electoral para los próximos 4 años. Quien quiera participar va a poder hacerlo, desde el inicio hasta el final. Este proceso participativo no va a parecerse en nada al ofrecido por otras formaciones. No se va a limitar a una mera recogida de ideas que se cocinen de espaldas a quien las propuso. Somos conscientes de que existe una amplia masa social que se siente identificada con el proyecto de Euskal Herria Bildu, aunque no se sienta cómoda en ninguna de las formaciones que componen la coalición. Por eso animamos a participar en esta asamblea a todas aquellas personas que creen que es necesario transformar nuestra sociedad, trabajando por la justicia social, por la solidaridad y por la soberanía. Euskal Herria Bildu afronta las próximas elecciones municipales como una nueva oportunidad para el cambio social, para la transformación. Nuestra labor en las instituciones ha puesto en evidencia
que somos la alternativa a un modelo político y social injusto, perverso y caduco. En Baracaldo hemos sido la oposición más eficaz, cumpliendo con nuestro cometido de controlar y fiscalizar la labor de quienes gobiernan. Y queremos asumir el compromiso de demostrar esa eficacia desde otro plano, con mayor capacidad de decisión, para hacer posible el cambio de modelo. Es por todo esto por lo que invitamos a todas las baracaldesas y baracaldeses a la asamblea abierta que se celebrará el próximo miércoles 12 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Actos del Polideportivo de la Cesarre.